Pero estamos acá en área de Rosales, en las finales nacionales, zona centro, que nuestro buen amigo de Apachito, de aquí diario, nos invitó cordialmente al evento. Está oscurito, pero bueno, vamos a hacer lo posible por estar grabando, por estar haciendo la transmisión. Espero me escuchen. Si alguien por ahí nos está viendo, nos está escuchando, dígame qué tal se escucha, porque estamos probando un micrófono. Pero aquí estamos desde área de Rosales, Michoacán. Vamos a ver lo que se está viendo acá adelante. Ahí está el buen carro del Iron Man, de mi buen amigo Temo, de aquí de Ario de Rosales, está participando también. Y pues obviamente más carros, vamos a verlos. Ahí está nuestro buen Temo, nuestros buenos amigos de Ario. Aquí está otro carrito que está participando de aquí en Ario de Rosales. Es una noche de luz neón, de tuning, de sonidos. Mi buen amigo JC Radio dice que se escucha bien. Muchas gracias, amigo. Gracias por el dato. Y es que estamos aquí calando un micrófono de último momento, porque obviamente las circunstancias nos piden usar un micrófono por los sonidos de los carros. Pero bueno, qué bueno que me dices, JC Radio, gracias. El panda Sorullo Martínez está viendo el video. Dice Champi Rojas, en vida de la buena. JC Radio, saludos, Juanito, gracias, muy amable, gracias. Aquí andamos en Ario de Rosales viendo los carros, viendo los que están participando en las finales nacionales de zona centro aquí en Ario de Rosales. Esto es lo que se está viviendo aquí en Ario de Rosales. Como les digo, hay varios carritos que van a estar participando el día de hoy, con lo de la noche de luz neón. Ya hay bastante, algo de gente, algunos carros, inclusive viene un camión volteo que está participando también, y viene también en calidad de luces. Nos dicen que es del Club 351, Street Demons, y que está participando también. ¿Es tu camión? Ok, vamos a platicar un poquito contigo. Ahorita nos estaban platicando que tu camión lo tienes bien arregladito, que es modelo 80 y qué? 89, es un Panza original, okay. Con motor Mercedes. Ok, que lo traes de lujo adentro, nos platican. De lujo, claro que sí. ¿Qué le has puesto a tu camión? Le he puesto todo lo que son luces, okay. Todo lo que es cromo afuera, okay. Y el interior todo, todos los accesorios. Ningún accesorio es original del carro. Todos, okay, son accesorios que son adaptados adecuadamente para que se vean bien, en forma. Porque como es camión viejo, ya no hay mucho accesorio para él. Exactamente. Ahorita vamos a ver si nos deja subir el camión un poquito para ver, ¿no? Y platícanos un poquito más de tu camión. ¿Desde hace cuánto lo tienes? Tenemos ya 3 años con él. Lo traemos en el trabajo y en la exhibición. En sí es el chiqueado de la casa. Sí me platican, ¿qué cosas más para andar trabajando y para andar con él que en el carro que traes? Traigo un Golf yo. Lo meto en euro, pero nada que ver con mi coche a mi camión. Mi camión es la joya de la casa. Ok, y lo traes en chinga trabajando. Es un volteo y lo traes trabajando en eso. Lo traigo trabajando en el material pétreo. Todos los días trabaja. Ok, mira qué bien. Bueno, vamos a sumarnos un poquito a ver cómo está tu camión. Ya nos dio permiso de subirnos. Vamos a ver. Deja que cambie la cámara nada más. Ahí está el camión. Es un camión de volteo. Modelo 89, dijo. Ahí está. Vamos a ver un poquito acá de otra vez cómo lo trae. Un sonido.
Está bien equipadito, nada del otro mundo. Con sus relojes bien. Todo lo traigo perfecto. A comparación de que es un carro viejito, pero mientras que da para la familia, también debe dar para él mismo. Excelente, qué bueno que lo estés cuidando mucho. Y aparte, como es de trabajo, lo estás cuidando para lo personal. Sí, claro, Toño. Recuérdenos. ¿En qué clubes estás? Soy en el club 351, que estamos en Radio Rosales. Ok. Felicidades de parte de todas y vamos a seguirle. Bueno, vamos a ver más. Como les digo, es un camión volteo. Así en eventos, pero bueno, es su pasión, es su gusto, es con lo que trabaja a diario y lo trae bien iluminado y bien equipadito de adentro. Ahí está, un camión de volteo. Bueno, vamos a ver un saludito que estaba por aquí. Varios amigos están viendo el video y ya le prendió más lucecitas, se ve más padre. Gil Moreno, saludos Toño, gracias mi buen Gil Moreno. JC Raflojo, soy JC Rauda, amigo, ¿cómo estás? Aquí andamos, mira. Alex Núñez está viendo el video. Jorge Rusa, saludos hasta Morelia, Jorge Rusa, aquí estamos en Ario de Rosales, en este ambiente del tuning y de los autos. Y bueno, aquí está otro camión, otra camioneta también del Club 351. Es una van y pues como verán la traen bien iluminada. La traen bien bien ad hoc al evento. Yo la he visto en otros eventos, pero me platicaba el dueño que es la primera vez que hacen un evento de luces en Ario de Rosales y que obviamente está luciendo bastante y que es el momento adecuado para que desquitar todo lo que trae esta camioneta esta vez, de luces, de iluminación. Y pues vamos a verla un poquito más de cerquita, a ver qué les parece. Tiene aquí bastante iluminación de LED y yo sé que suena durísimo. Ahorita la van a echar a andar porque van a calificar también lo que es el sonido. Y pues qué les digo, una camioneta van equipada de sonido y equipada de luz neón y LED, que ya es lo que ya ahorita lo que es la ya lo que está rifando ahorita, como vulgarmente se dice, es la luz LED. Exactamente. Vamos a ver un poquito acá adentro cómo se ve. Luces de LED, ahí al fondo los amplificadores los tienen bien adornados con luz de LED. Bastante equipo que tienen esta van, pues obviamente le cae bastante y están aprovechando muy bien los espacios aquí de la camioneta. Vamos a ver un poquito más para acá. Al frente hace rato vimos que llegó y pues llamó mucho la atención. Y aquí está, miren. Del Club 351. Y pues qué les digo. Ay, güey, ya me cayó en un poco. Ay, Dios, déjenme muevo un poquito de aquí porque aquí. perdón. Es que estamos en un campo y pues sí está un poquito aquí. Me metí en un lugar muy feito, pero bueno, ya está. Nada más para que vean, aprecien a la van. Para los que no se acuerdan, esta es una van que trae en el cofre unos pitufos. Los pitufos. A ver si se alcanzan a ver ahí. Ahí están. Los pitufos. Y que ahorita se puede apreciar muy bien todo lo que han hecho en cuestión de iluminación a la van. Porque luce bastante, pues obviamente está oscuro y así luce todo lo que le han puesto aquí a la van. Es también el Club 351 de Ario de Rosales, aquí presente en el evento de las finales nacionales Zona Centro, aquí en Ario de Rosales, que este día se está presentando. Y pues, ¿qué les digo? Mañana van a ser ya las competencias bien, va a ser la exhibición, va a ser la, déjenles enseñar cómo se ve allá adentro, A ver si se alcanza a apreciar allá adentro los amplificadores, cómo están arreglados. Ahí está. Y pues bueno, está padre, se ve chido. Se ve chido cómo la tiene arreglada la vender de este integrante del Club 351. Ay, perdón, estaba tapando con el dedo. 351 aquí diario de Rosales. Y les digo, el día de mañana va a estar aquí en Ario de Rosales, ya al 100 la competencia, va a estar todo echándole ganas. Va a haber exhibición, van a calificar open show,
van a calificar SPL. Y pues, ¿qué les digo? Mañana se va a poner muy bien, van a estar las chicas de Moda Brasil, ya llegaron por ahí hace rato, va a haber chicos también de Moda Brasil. Y vamos a ver otro poquito, vamos a darle una paseada acá a los carros que están de este lado. Este es un jetita de un buen amigo que ahorita vamos a hacer unas preguntitas a ver qué nos platica, qué nos cuenta. Déjame lo agarro antes de que pase otra cosa. Vamos a ver si nos podemos echar una entrevistita aquí con él. Hola, ¿cómo estás? Deja, cambia la cámara para que te veamos amigo de todo. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Ahí está, mira, presente, él es bien fan del programa, sí, me consta, ya platicamos hace rato que lo que publicamos le da like, lo comparte y lo ve. ¿Qué andas haciendo aquí en Área de Rosales? Pues andamos compitiendo, okay. Andamos ahorita, sábado pues es este evento de Open Show y de luces, okay. Y mañana pues ya es este competencia, lo que sobra, lo de tuning, pica, exhibición y CPL. Platícanos un poquito de tu carro, ¿qué es lo que traes? Traigo un Jetta y este 99. Ok, déjame cambiar la cámara nada más para que la gente lo vea. Ven, ven un poquito más para acá. Ahí está la viendo. Platícanos, ¿qué le has hecho a tu Jetta 99? Sí, le hemos modificado varias cosas. Obviamente, cuando lo compré traía varias cosas, pero lo que yo he hecho es las luces, obviamente las luces, el interior, le hemos cambiado un poquito el interior, el sonido y el kit de las fascias. Ok, ¿qué te gustaría hacerle más? ¿Con qué crees que le haga falta más hacerle? El proyecto que lo traigo con este carro es hacerlo de Capitán América, pintarle una pintura del Capitán América y ojalá se pueda y ponerle bolsas de aire. Ok, mira, tal hacerlo y echarle ganas y yo creo que lo vas a lograr muy próximamente. De por sí se ve bien perro el carro, se va a ladrar, la verdad. Sí, nomás. Ahorita en la noche luce mucho las luces, sí. y con el tema del Capitán América que le quieres poner, yo creo que va a lucir mucho más. Sí, sí, pues es el proyecto que traemos. Ojalá que se pueda, solamente aquí es trabajar y trabajar para lograr lo que tú quieres y ahí vamos. Este bicho es bueno. Sí, es un vicio y un deporte. Yo para mí es un deporte porque decimos, ya metiendo tu carro y para que se vaya destacando entre los mejores. Ok, excelente. Pues te deseamos la mejor de la suerte para que te ganes algo hoy. Lleva mucho la atención el carro, lo que traes, las puertas, el lamo, todo eso. Sí. Y con el tema que le quieres hacer más adelante, pues va a quedar todavía más chingón. Sí, gracias, no, pues gracias. Okay, gracias, pa. Siempre, a todas, siempre los mejores eventos. Él lo dijo, yo no lo dije, No, siempre. Ok, sale pues, déjame seguir con los demás y gracias. Bueno, vale, gracias. Ahí está. ¿Qué les digo, amigos? Aquí la gente, los fans, la gente que nos sigue siempre echándonos porras y demás. Y vamos a ver un poquito el carro de nuestro buen amigo Temo, que está aquí, él lo trae con el tema de Iron Man. Vamos a cambiar la cámara un poquito. Ahí está. Ahí está, ese lo tiene con el tema de Iron Man, lo trae con sonido, lo trae con luces, lo trae con también con buena iluminación. Lo trae con también con equipado con Open Show, por las bocinas que se le ven ahí en la cajuela. Yo sé que lo trae con bolsas de aire, con buenos rines, y les digo, trae el tema de Iron Man, a lo mejor no se alcanza a ver ahorita bien, pero ahorita le vamos a preguntar algunas cositas. Ya dile que se venga para allá, el no. Temo que se... Bueno, aquí vamos a seguir viendo más cositas del carrito. Acá adentro lo trae también con lucecitas allá adentro, trae su estéreo de pantalla. Motor iluminadito. Hazte para acá, Temito, porque te vamos a entrevistar.
estamos haciendo transmisión en vivo, okay. Porque porque pues ahora sí la luz no nos ayuda mucho, ¿no? Pero mira, la gente está viendo tu carro, ahí está viendo qué le has hecho, pero quiero que los platicos un poquito, vamos a cambiar la cámara para que te vean. Ok, ahí estamos, ay, nos vemos medios morados, pero bueno, es parte de la iluminación de aquí. ¿Qué le has hecho a tu carro últimamente? Últimamente, pues modifiqué todo lo que es el sonido, la presentación de lo que es el escenario del sonido, la luz, algo de detalle, te traigo hidrografía y le metí hidrografía, aparte de la aerografía que ya trae el carro, y pues en sí toda la iluminación. Y para más que nada, pues ahora sí me he metido mucho en el Open Show. Sí, me ha jalado mucho la atención del Open Show. Yo era tunero de 100%. No, pero con el Spider-Man ya ves cómo lo traes. Así es, y de hecho mañana aquí lo voy a tener presente. Okay. Ahora no hubo quien me ayudara a traérmelo, lo traigo muy iluminado. Pensaba traerlo para presentarlo en la iluminación, pero no, ahora sí que no hubo quien me echara la mano para traérmelo, pero estamos presentes aquí con el Iron. Sí, ahorita en la transmisión estaba platicando a los amigos de A Todo Gas que traes el tema de Open Show en la cajuela, lo traes llena de bocinas, como debe de ser con el Open Show, y te está gustando mucho ese tema ya. Claro que sí, me ha ido muy bien con el resultado que traigo, con el escenario que traigo, traigo pues un nivel de categoría en el número 3, y ahorita estoy en las finales de regionales, y pues a ver cómo nos van. Te ves muy bien porque tú le echas muchas ganas a esto y se nota en tu carro, en tus carros se ve reflejado. Sí, la verdad, me gusta esmerarme, me gusta que se vea bien, que se vea presentable y que sobresalga. Y aparte te encanta el mitote de los carros. Eso sí. ¿De años? ¿Ya cuántos años tienes en esto? Ya tengo como 10 años en este show. Yo de hecho, te voy a decir una cosa, ya no tengo lugar donde poner los trofeos. No, me consta, él cada rato, no hay evento que vaya, que no vaya y que no se lleve un trofeo, es la verdad. Y pues a ponerle repisas a la pared. Así es, anteriormente presentaba el puro carro y me llevaba un trofeo. Ahorita estoy en dos categorías, me llevo dos. Ahora que fui a Celaya, a un lado de Celaya, no recuerdo el nombre, me traje tres. Porque me traje la copa al más lejano. Y entonces, pues mira, están los resultados. De modo, hay que invertirle en repisas en la pared. Ándale, ándale. Órale, pues, bueno, vamos a seguirle. Está chido tu carro, la gente ya lo está viendo ahí en pantalla. Bien arregladito, con luces, LEDs, bien adecuado, con hidrografía, con rines, con bolsas de aire. Así es. ¿Qué más le vas a hacer o qué más le quieres meter? Pues ahorita yo creo que por lo pronto así se va a quedar. Yo soy de modificarlos todos, pero traigo el Spider modificado de las cuatro puertas. Y la verdad, como que en este no me gustaría meterle esos detalles, así lo voy a dejar. Okay. A ver qué otro detallito le implemento más, pero yo de las puertas yo creo que ahí se van a quedar originales. Ok, perfecto. Ya a la próxima vamos a checar a fondo el Spider-Man para que la gente lo vuelva a ver. Ya ha salido en varios programas, pero queremos verlo otra vez. Gracias, Juan. Vale, pues, ahí estamos, échale ganas, suerte. Hasta luego. Vale, gracias. Bueno, vamos a seguirle acá viendo, ya vieron cómo trae aquí. Miren, le voy a mostrar el detalle de la hidrografía. Hidrografía, lo trae de marcas de cerveza y se ve bien hechecito el trabajo, muy limpio. Ahí está otro detallito de la hidrografía. Ok, y pues qué les digo, ahí está el trabajo de nuestro buen amigo Temo, de aquí Diario de Rosales. Saludos al Mirindo Medina, que es que nos está viendo en Facebook. Saludos a Alex Marfly también, que nos está viendo. Johnny Vicky Sánchez también, saludos. Puma Durán, saludos. Ahorita vamos a buscar al dueño de la Ven, de los Pitufos, para que nos platique un poquito también. Roberto Armando González, está viendo el video. Checo Uribe, Miguel Ángel González Montelongo, está viendo el video. Saludos, mi buen. Eduardo Armendariz, saludos. Gabriel Holguín, saludos. Mingo Star Audio, amigo Mingo, ¿cómo estás? Saludos desde California, nos manda saludos el señor José Edgar Orozco Aguilar. Saludos hasta California. Aquí desde Ario de Rosales, Michoacán, estamos aquí en las finales nacionales Zona Centro, que organiza nuestro buen amigo del Apachito. Aquí andamos, saludos hasta California, claro que sí. Tony, ay, Tontón, saludos, está viendo. Agustín Castañeda, saludos, ya nos mandó saludos también. Jesús Eduardo Volk, saludos. Sergio Jaime Castañeda, saludos, está viendo el video. Saludos hasta Zacapu, Michoacán. Juan KZR, saludos desde Ario de Rosales. Dice Agustín Castañeda, estoy enfrente de ti, amigo, saludos.
que nos está viendo y no, yo ni en cuenta. Bueno, Agustín Castañeda, arrímate por favor si estás viendo todo el video, Agustín, para saludarte por favor en persona y que la gente a todo gas nos vea. Bueno, estos son los saluditos. Vamos a buscar al dueño de la mini, de la Ben, y vamos a buscar también a quién más estará bueno. Como ven aquí, la gente está en friega, viendo los carros. Ya está poniendo muy fresco, ya me estoy poniendo ronco. Y pues, ¿qué les digo? Vamos a ver acá otro carrito en Volvo que está acá. Que nos estábamos refrescando un poquito. Escuchando que tiene aquí su carro. A ver si se sigue alcanzando a escuchar. Bueno, fue de los carritos que vimos primero. Que tenía iluminación en el cofre y tiene iluminación acá atrás. Pues bueno, ¿qué les digo? Nada, es que hay mucho ruido. Bueno, hay mucho sonido que está por aquí a ese lado. Ven, ven, ven. Cuéntame ese lado, por favor. ¿Va a ser transmisión en vivo ahora? Sí. Ah. Este señor me lo encuentro en Apachingán, en Sinapéporo, en Ciudad Hidalgo, donde quiera me lo encuentro. Ahora, ¿qué estamos haciendo aquí en área de Rosales? Pues a participar en las finales de Open Show. Me quedé ahí en los lugares, entonces vamos a ver. Y mira que traes con qué, ¿eh? Sí, no, gracias. No, ya, al principio de la transmisión estábamos viendo el tipo de iluminación que traes. Traes un proyector con el cobre, con el... ¿Cómo se les llama eso? Bueno, es con el celular, es una... una proyección. Un complemento, sí, para proyectar este audio o video y se escuche acá en el sonido. Ok, te voy a preguntar cómo me lo hiciste para ver si puedo hacerlo yo después. Bueno, sí. Oye, platícanos, ¿qué consiste tu sonido de pechao? Bueno, el mío, yo estoy en la categoría SD Show 2. Ajá. Y bueno, yo traigo lo que son 4 medios, 2 pares de buffers y 2 amplificadores con el que alimento todo mi sonido. Okay. Y son 4 tweeters en total lo que traigo. Y es con lo que ahí me he defendido poco a poco. Ok. Bueno, pues te deseamos suerte para que te lleves algo de aquí. Hoy es esto de la Luz León y de Open Show, pero mañana va a ser la exhibición y demás. Así es, sí, mañana es todo lo demás. Hoy es puro Open Show y iluminación. Ok, excelente. Bueno, amigo de todo gas, nada más recuérdanos tu nombre porque ay, el alemán me pega muy feo. Sí, me llamo Iván Arzate, para servirles, aquí estamos. ¿Y vienes desde? Sinapécuaro, Michoacán. Saludos, pues. Saludos a todos, al club al que pertenezco, Big Toys, y a todos los que les guste este ambiente, la música, autos, mismo gusto que compartimos. Ahí está, sale, saludos hasta Sinapécuaro, Michoacán. ¿Y qué les digo? Él es, digo, donde quiera me lo encuentro, y por cierto, viene con la familia. Hola, ¿cómo estás? Sí. Ah, bien. ¿Cómo te la pasas con tu papá en los eventos? Bien. Hombre de pocas palabras, pero sí. Conciso. Vale, pues, gracias, ahí estamos sentados. Bueno, seguimos, aquí vamos a ver otra minivan que tienen acá. Ya tiene con musiquita. Y está con iluminación. Mira, que baile. Ahí está. Participando aquí en las finales nacionales de Zona Centro en área de Rosales, Michoacán, y bueno, otros aquí también presentes, como dijo Paquito Datsun ahorita en los saludos que nos está mandando. Dice Paquito Datsun, vamos a buscar al dueño de la van. Ahí está por aquí, déjame ver acá. El dueño de la van, ¿dónde está? Ahí está. ¿Está por dentro? ¡Ven, arrímame! Bueno, vamos a predicar al dueño de la van.
arreglado. Está bien el dueño para que nos platique un poquito de lo de su sonido. Espero que sí me sigan escuchando bien. Déjate para acá, déjate para acá. Ahí está. Órale. Déjame ver. Ya salí. Ya salió. A ver, recuérdame tu nombre. Gerardo Isaac. Ahorita venimos a ver tu van, porque como decíamos hace rato, ahora sí está desquitando que se ve toda la iluminación que trae. Sí. A todo lo que da, luce muy chingón. Yo siento que te vas a ganar uno de los buenos lugares. Pero platícanos un poquito, ¿qué es lo que has metido en equipo de sonido? Porque traes el Open Show y iluminación. ¿Qué le has metido tú? El equipo de sonido trae 4 8 DB Drive, 6 y media DB Drive, 2 Genius de 10 pulgadas, trae los buffers, son Euphoria de 1000 RMS, 4 amplificadores de voz, 1 de bajo y 1 para los meters. Ok, ¿podemos verla de adentro un poquito? Vamos para acá, vete. Que desde hace rato yo quería pasarme a verla. Y bueno, me voy a pasar, ¿eh? Ay, ya nos metimos aquí al departamento. No, hombre, es que la tiene bien arregladita. Perdonen porque ando acá de metiche. Estamos viendo aquí cómo tiene sus amplificadores arreglados, su iluminación en toda la camioneta. Y pues, ¿qué les digo? Oye, ¿por qué te gustó esto de arreglar el carro así? No, déjame cambiar la cámara para que te vean. Ahí está, ahora sí. La camioneta está arreglada y diseñada por mi señora. Órale. Es al gusto de ella todo el sonido, ajá, estética, luces, todo va al gusto de ella. Ok. ¿Y por qué la apoyas? Nos gusta el desmadre. Ya veo que sí, todo, sí. Mira que grande, porque aplicadores bastantes, bocinas sí, bastantes y luces donde quiera. Donde quiera. ¿Cuántos años tienes con esto? Tengo compitiendo alrededor de 6 años. 6 años. Con esa tengo 4 años. ¿Y trofeos sabes tener lleno ahí el ropero? ¿Dónde lo tienes? Uno que otro todavía tengo por ahí en sus repisas. Tengo bien acomodados trofeos todavía. ¿Ya te parece a Temo que ya me dijo que va a poner más repisas para los trofeos? Sí, ya andamos igual que él. Bueno, pues amigo Alfredo Gas, él pertenece al club 351 Aires de Rosales. Ok, y va a haber unos saluditos por allá a la gente que nos está viendo ahorita. Saludos de parte del club 351 Aires de Rosales y aquí los esperamos. Ok, mañana invítalos para mañana. Mañana competencia de SPL, tuning y demás categorías. Exhibición y demás. Uh-huh. Bueno, pues vamos, ya platicamos aquí con el joven. Ya nos dio chance de meterlos, que ya no me quiero bajar. No quiero bajar. Ya está bien cómodo. Carros cómodos y luego con sonido peor y luego con luz mejor todavía. Bueno, muchas gracias. Gracias, joven, gracias. Bueno, pues qué les digo, amigos de todas. Sigue todo este show. Acá llegaron los carros, vamos a ver qué más podemos ver por acá. Vamos a ver qué podemos ver por este lado. Bueno, Chubidubi, ¿a poco no? Chubidubi. Sí, ya por ahí está. Ya olió a Chubidubi. Ya los conocedores sabrán de qué hablamos. Bueno, hoy te están invitando a la gente al interior del salón. Acá hay un poquito otros carros que van llegando también. Quiero participar en un Open Show también. Ahí está también con la iluminación. Y son dos carritos que también vienen acá. Acá ya está un poquito más la luz más bajita. Vamos a ver acá a nuestro buen amigo Luna que está. Acá va a ser el juez calificador. Y vamos a ver qué onda acá. Ven para acá. A ver, aquí hay lucecita. Que estamos grabando y transmitiendo en vivo para los amigos de A Todo Gas. ¿Cómo ves el evento? Está a poquitos carros ahorita, pero se ve que se va a poner bueno mañana. Vamos empezando, vamos a trabajar hoy a medir todos los autos de Open Show. Ajá. Voy a estar calificando con los jueces de SD todo lo que es luces. Okay. Me estaban platicando cómo lo miden o cómo lo califican. Estaba escuchando varios puntos que lo hacen mis compañeros de SD. Ajá. Desconocía yo, la verdad. Checan ritmos, cuántas son, qué tipo de luces son. Entonces, novedoso en esta área del área aquí de zona centro. Ajá. No había casi eventos. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Vamos a empezar a ahorita a medir ya a las 8 de la noche, ya son. Vamos a empezar con lo que son las finales finales zona centro de Open Show. Ya ahorita en un momento ya vamos a empezar acá, estamos también a todo gas. Aquí estamos, saludos. Excelente. ¿Mañana qué van a hacer? Mañana son finales regionales de SPL y estaremos haciendo las finales nacionales simultáneas con Oaxaca y Mérida, Oaxaca y... ¿Es Oaxaca y cuál es, Jair, la otra? Villahermosa, Tabasco y mañana estaremos sacando campeones nacionales en todas las categorías de SPL. JC te está mandando saludos, mira. Alfaro, buenas noches, al ratito, mañana nos vemos acá si llegas. Ahí está. Bueno, y va a llegar, porque ay, cómo te le encanta el desmadre también a él. Bueno, muchas gracias, Luna. Aquí andamos para lo que se te ofrezca, ya sabes. Claro, salud. Ahí está. Pues bueno, amigos, a todas, ¿qué les digo? Esto mañana se va a descontrolar y se va a poner muy bueno. Ahí está. Saludos, mi buen JC. Saludos. Hasta Lombardia Beach. Hasta Long Beach, Michoacán. Bueno, vamos a ver qué más hay aquí. Les repito, los que se quieran venir mañana aquí a Área de Rosales, a partir de las 9 de la mañana van a entrar tanto los carros aquí. Finales nacionales de Open Show ahorita, y de luz y sonido, y mañana las finales regionales, que ya nos estaba comentando nuestro buen amigo Luna, que van a ser en sincronía con Oaxaca y otro estado más que no recuerdo, pero bueno. Y bueno, aquí vamos a terminar la transmisión en vivo y a todo color, pero vamos a ver nada más acá a nuestro buen amigo a Pachito. Vamos a buscar a Pachito para platicar con él. Siguen llegando carros, pero realmente está oscuro. Allá está la fiesta. Aquí está el sonido. Vamos a buscar a nuestro buen amigo para entrevistarlo de una vez y que nos diga de qué se va a tratar esto. No sé, Gacho, vas al carro y a sacarle otro trofeo, por más. Ah, Irán viene acá con... Viene de Guarura hoy, pero está bien, así le va a salir el cheque. No es cierto, buen Irán, como siempre. 0.01, no, aquí echándole ganas porque ahora nos tocó venir para acá, ya ratito, ya ahorita vamos a regresarnos a Morelia para mañana irnos a Zamora, Michoacán. Ya ven cómo es esto de los carros, que donde quiera que nos invitan vamos, y claro que sí que vamos. Vamos a buscar a nuestro buen amigo de Apachito, a entrevistarlo, porque la misma música y la gente está ahí contenta. Vamos a buscarlo antes de que nos acabe la pila. Ahí están las muchachas bailando, las que están en la organización del evento. Y pues que les digo, saludos. Estamos transmitiendo en vivo, en directo desde Área de Rosales, de Nacionales Nacionales. Vamos a entrevistar a nuestro buen amigo de Apachito. Ahí están los trofeos de a todo gas que serán entregados el día de mañana o hoy, no sé, ahorita vamos a ver. Bueno, hazte para de este lado, por favor. Estamos haciendo una transmisión en vivo porque fue lo que se pudo hacer. Y vamos a aprovechar para que la gente, la que se alcanza a venir ahorita, se venga o que se vengan el día de mañana. Sí, pues aquí estamos ya echándole ganas, como les habíamos comentado en las redes sociales. Iniciamos hoy con la competencia de luces, finales de Open Show y evento alterno de Open. Los que gusten, todavía estamos a tiempo de que vengan, es buena hora. Esto va empezando, está poniendo muy bien. Y si no, mañana los esperamos con gusto a partir de las 9 de la mañana, con un evento de Tunic, alterno y final, SPL final y alterno SPL. Un evento muy chingón, rodeado de varias cámaras, y pues ya saben, los esperamos con mucho gusto. Trofeos pues de alta calidad, yo creo por ahí jamás nunca vistos, y espero vengan y les guste y aprovechen de este gran evento. Ok, mañana nos dicen que son eventos alternos con Oaxaca y algún lugar más, ¿no? Mañana es la final de SPL Nacional,
de Tabasco, zona sur, ajá, me parece, sí, y Oaxaca, okay, zona sí, este, ajá, y Michoacán, Ario de Rosales, zona centro, ya teniendo los campeones de cada zona, okay, sacaremos el campeón nacional de todo México, okay, en todas las categorías que se han estado manejando. Ya saben, los esperamos primeramente Dios por aquí, Terreno Los Guidos, Models Brasil, a aquí ver, nuestro amigo que hoy nos está acompañando de toda gas, Garage MX y Audiocar, y pues esperamos aquí vengan a disfrutar de este gran evento, un evento que hicimos el esfuerzo para que fuera lo mejor para todos ustedes, que por ahí venimos dando latita en redes sociales, no, sí, y es todo, y pues ya saben, por aquí los esperamos con mucho gusto. De eso se trata, de dar latita. Mira, que para agradecer la preferencia que nos tienes y que nos has tenido y que nos has invitado, vamos a hacer un ladito para que pase el carro por aquí, bueno, dejen que pase ya. A ver, deja ver que hay un saludito por ahí. Bueno, están mencionando que también hay carro en Morelia, pero pues que se vengan para acá para el evento, ¿no? Sí, pues cada quien tiene sus eventos. La diferencia es que este es un evento de SPL un poco de más nivel. Hasta a lo mejor vayan allá más tuning, ¿no? Pues todos tienen derecho. Sí. Para todos sale el sol. Pero en calidad de trofeos, de cámaras que va a haber, de canes, pues la verdad nos aventamos la puerta por la ventana. Pues es un evento de calidad, ya lo saben. Todo lo que siempre hacemos aquí, tratamos de dar lo mejor. Y lo bueno. Buenos carros, buena zona, buena gente, un pueblo muy tranquilo, y aquí no damos preferencia. Para aquí, si quieren entrar en bicicleta, bienvenidos. Ya saben que somos unas personas humildemente y todos para mí son recibidos, con gusto. Okay, y mira que en agradecimiento a tu preferencia y hablando de trofeos, te vamos a entregar el trofeo de a todas por ser el organizador del evento. Aquí nuestra decano la va a dar. Ahí está. No, gracias. Este es tuyo. Los que te traje es otra cosa, pero este es tuyo. Yo te lo entrego, pues, de ahora sí que te lo agradezco mucho. No, al contrario. Ya sabes que nosotros habíamos querido que estuvieras mañana, pero lástimamente ya tenías un compromiso. Los compromisos, exactamente, como son de palabra, hay que respetar. Tú sabes que estamos año con año, mientras se pueda, y a toda gas, primeramente Dios, mientras siga haciendo eventos, aquí va a estar con nosotros, para los que nos gusten acompañar cada mes de julio de cada año que tengamos, vamos a estar haciendo nuestro evento a finales de mes de julio. Y ya saben, primeramente Dios, los que todavía estén a tiempo de venirse, si no, con gusto los esperamos mañana, a toda esa gente de Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Santa Clara, Tacámbaro, Apatzingán, Lázaro, y de los que quieran venir de fuera, aún están a tiempo de venirse. Un evento muy chingón, la verdad. Por ahí estamos mandando imágenes y todo, transmitiendo en vivo. También desde Orange, Texas, con la radio Éxitos. Por ahí también se estaba transmitiendo en vivo. Y pues, un evento, como le repetimos, de alta calidad. Y humildemente, de corazón, de aquí, de Audio Alarmas, el Apachito. Ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias, felicidades. No, gracias, y gracias por el trofeo. No, gracias. Se lo agradezco, sí, mucho gusto. Vale, pues, dale. Vamos a seguir con la transmisión un poquito. A ver, vamos a ver acá. Ahí da más de para acá para que te vea también la gente que estamos. Y avisar que ya vamos para Morelia, ya terminamos aquí, ya vamos para allá. Y mañana nos vemos en Zamora. Y mañana nos vemos en Zamora, Michoacán. Claro que sí, saludos a Marco Antonio. Marquitos, ¿cómo estás? De la Monster Cup. Desde Ario Sal te mandamos saludar. Vamos a revisar un poquito los saludos. Que ya están. Dice Fernando R. Peña Cabrera, saludos, creo que sí. Es el Luna, que se moche el Luna. Ese ya lo leímos hace ratito, pero bueno. Ahí estamos, amigos de todas, desde Ario de Rosales. Les recordamos, finales nacionales, zona centro, aquí en Ario de Rosales. Mañana empiezan a las 9 de la mañana a entrar los carros. Va a haber evento multimarcas, va a haber exhibición de carros, va a ser calificación de tuning. Vénganse mañana a Ario de Rosales porque se va a poner bueno acá. ¿Algún saludo? A todos los que nos están viendo y que siguen a todo gas, en los mejores eventos. Ay, ya se la sabe. Ya se la sabe. Bueno, amigo, todo gas, esto fue todo desde Ario de Rosales de Michoacán. Ya transmitimos, ya nos vamos de regreso. Ahorita vamos a ver, echar una cenita y nos regresamos. Y bueno, una torta de tostadas venderán todavía, no preguntamos, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a pasar por ahí. Y si no, ahorita llegamos a una tienda y unas tostadas con galletas Marías y demás, a ver qué pasa. Vale, pues, amigos. Dice Marco Antonio, Marquitos, bendiciones, mi Juanito, sale que sí, ya sabe, Marquitos, ya se la sabe, aquí andamos siempre nosotros echándole ganas. Y bueno, esto fue todo desde Ario Rosales, Michoacán. Nos vemos mañana en Zamora, Michoacán, ahí en la calzada de Zamora Jacona. Desde Zamora vamos a andar transmitiendo también y grabando para todo gas. Sale, amigos, gracias y buenas noches. Mañana no se olviden, vénganse a Ario Rosales a las finales nacionales, zona centro, aquí con nuestro buen amigo de Apachito. Hasta luego.